it's so beautiful, you and me. We meant to be. Pero ella no quiere tazas. Son pequeñas, mi hijo. Es el palau, sí. El palau de temprana edad se va a casar. Pues la gran chinga. Ya valió maíz contigo, Cindy. Así que hay que trabajar duro y construir una casa para ellos dos. Y mantenerlos. Vamos, pues, vamos. Allá vamos a tocar la Julieta. La niña no quiere. Julieta, va a borrar tu casa. Es de mentira. Vamos, pues, mijo. Vamos, papi, vamos. Mira, lo llevó. Cuidado, pues, te vas a golpear. Por las buenas y por las malas, dicen pelos. Subite, pues. Subite. Vamos, yo te llevo de. Está, come la mierda, che. Es una gran suelta de la mano. Va, y ni puedes subir ahí, entonces, ¿qué vas a hacer con la mujer? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Agarralo y se va! Ya la... Es que agarralo es que se va. ¡Ay, ese pelado! ¡Ahí se va a subir! Catelba, Julieta, chatnea cancha. Chatnea cancha, Julieta. Eso, va. ¿Y ahora qué sigue, pelón? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a la casa. Ay, Dios, pelón. Vamos a la casa, mijo. Vamos a la casa. Y lo vas a llevar, en verdad. Sí. Pregúntale si quiere, pues. Vamos. Voy a arrancar el carro. Ay, Dios, agárralo, vamos a hacer. Una vuelta. Oh, ¿quieres una vueltecita con ella? Ah, bueno. El pelón. ¿Y ahora qué va a decir? Ahora dice que tiene el permiso de que él lleva a la niña. ¡Venga! ¿A la nena se va a quedar, papá? ¿La nena se va a quedar? No. ¿Sí? No. ¿Que sí? No. Mira la cara del pelón. ¿Qué, nena? No, dice papá, la niña no se quiere ir. Déjala que se baje. Déjalo que se baje. ¿Por qué no quieres, mijo? Yo no quiero. Es que ella se va a quedar. No. Que yo no quiero. Venga, nena, bájate, vas a quedar con tu mamá. ¿Te vas a quedar con ellos? ¿Sí? ¿Te vas a quedar? ¿Te quedas acá en la casa? Venga. Venga, nena. Vení. Yo quiero la otra. Como no quiso eso, voy a llevar la otra. Para preguntarle si quiere, pues. ¿Vas a ir con nosotros, Estela? ¿Sí? El pelón. Vamos. Vamos, güey. Vamos. Pásate ahí, ahorita se va a venir. ¡Mamá! ¡Vamos! Ahorita va a venir. Bueno, gracias, familia. Peloncito quiere llevar a una de las niñas, no sé por qué. Pero bueno. Siempre ha sido así con ellas. ¿Qué tal? Yo quiero, mami. Siempre ha sido así con las niñas. Mami. Sí, mamá. Ajá, siempre ha querido la Julieta. ¡Mami, yo quiero! Ay, yo creo que vamos a venir acá por la Julieta. Va a estar bien, voy a llevarla. Voy a trabajar. ¿En qué vas a trabajar? Voy a llevar a mamá, Cindy. ¿Puedes mantener a la niña? ¿Sí? Voy a llevar. ¡Que no! Solo se va a ir a traer su ropa, dice. Va a estar bien. ¿Qué dice? Voy a llevar. Ah, ¿lo vas a llevar? Va, dígale a ella que lleve su ropa. Llevarlo. Pero dígale a Julieta que lleva su ropa. Va a comer, Julieta, y lleva tu ropa tú, dígale. Llévalo.
Mi hijo es que no quiere. Mira, ahora la niña quiere. Ay, Dios. Van conmigo allá, los voy a dejar ahí en la orilla de la carretera. Las dos. Jale, que chiñe, que jale, chipe. Sos que chipe. Que na gana. ¿Qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a llevar a las dos niñas? Uh-huh. ¿Puedes mantenerlo? Uh-huh. ¿Tienes dinero, pues? ¿Tienes dinero? No. ¿Entonces con qué vas a mantenerlas? Escoge una de ellas dos y se pega la Ahorita vamos a venir por ellas. ¿No es que fueron a traer su ropa, pues? Siéntate ahí. Le fueron a traer su ropa a mi hijo. Ahorita van a venir, acá los vamos a esperar. ¡Pelote! Ya casi van a venir. Allá están allá arriba, ya están allá. Ya vino su mamá a traer su ropa y todo eso. Ya vino a dejarles ropa. Todo lo que ellas tienen ahí, sus juguetes también, van a llevarlo. Sí, ¿no? Sí. Yo voy a llevar, yo no quiero muñeca. Solo carritos. Solo carritos, nada más. ¿Qué? Siéntate. Traje una California. ¡Wow! ¡Qué delicioso! Bueno, mi gente, nosotros vamos a llevar a Peloncito porque Peloncito se enamoró de dos niñas. Dos niñas canchitas. Entonces, y ya no los quiere dejar, ahorita lo anda preguntando nuevamente. Pero en fin, ya nos vamos, ya venimos a quitarle el estrés a Peloncito. Miren, es que le encanta el agua. Aquí, papá. Aquí ve. Vámonos, papi, vamos. Te vas a caer. ¿Vistes? Nos vamos, mi gente, nos vamos. Gracias por apoyarnos. Y nosotros ya tenemos que irnos porque Peloncito se enamoró de las niñas de Isabela y ya no los quiere dejar. Entonces tuvimos que traerlo por acá para distraerlo. Y luego pues ahora nos vamos de regreso. Entonces muchas gracias, bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Gracias, amigos.